Hola, soy Floribeth y te mostraré cómo hice una peluca con un gorrito en pilares y con lana. Yo empecé a amarrar las tiras de la lana en la segunda vuelta del gorrito, como les voy a mostrar. El largo del hilo es el largo deseado que usted quiere para la peluca. Lo que hacemos es medir el largo que queremos y lo hacemos doble. Lo pasamos por uno de los pilares del gorrito y hacemos el nudo de esta forma. Lo estiramos y así vamos poniendo en cada uno de los pilares. Recordemos, vamos a trabajar en la segunda fila, dejamos la tercera libre y la hacemos en la otra. Es decir, vamos a trabajar dejando una fila por medio sin ponerle pelo. Si tú quieres ver la peluca que tenga mucho pelo, puedes pasar por todos los pilares del gorro. Pero es mejor así para que la parte de arriba vaya cayendo y vaya cubriendo el que no tenga pelo. Le pondremos los hilos de lana a 5 vueltas del gorrito. No olvides suscribirte y dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Quiero mostrarles, estoy reutilizando lana. Esta parte que hice de color celeste es la pava. Esto puse hilos más cortos porque es el frente de la peluca. Luego trabajé una fila, una por medio, no. Y así hasta llegar arriba. A las 4 filas de arriba tejí todas seguidas. Ahí les puse a todos 4 vueltas sin dejar ninguna por medio. Son 4 las cuales les pegué pelo completo a todas las filas. Este celeste es la pava. Ese es el espacio que yo dejé para la pava de la peluca.
o sea, es el frente de la pupila. De esta forma nos está quedando. Nos vamos peinando. Aquí nos vamos peinando con los dedos hasta acomodarlo bien. Yo lo montaré en una de mis cabezas para que ustedes puedan ver bien, y si no tienen, no hay problema, lo van acomodando. Yo lo pongo aquí para que ustedes puedan verlo. De esta forma nos está quedando. Yo le voy a cortar el cabello porque está demasiado larga. Recuerda que me puedes buscar en mis páginas sociales de Facebook y de Instagram como Creaciones Ángel. Después de que la desenredé con los dedos, lo que hice fue aplancharla para cortar el tamaño deseado. De esta forma la fui aplanchando, me fui guiando por las vueltas para no enredarla. De esta forma me quedó ya cortada. Esto es todo lo que yo le corté. De estas mismas tiras vamos a amarrarlas, como les voy a mostrar, para ir rellenando toda esta parte del frente que se ve sin lana. Los dejo con el video. No olvides dar dedito arriba y de compartir el video. No olvides que lo que puedes imaginar, lo puedes crear. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.